Chavales, muy buena. Bienvenidos, muy buenos días. Brainsy World 5, aquí en directo, en Twitch, ¿vale? Hacía tiempo. Bueno, es el tercer directo en esta semana, ¿eh? Domingo, ayer, hoy, no nos podemos quejar, ¿eh? Voy a bajar un poquito esta cámara, que parece que está un poquito alta. Y nada, lo dicho, vamos a comenzar. Nos vamos a los trenes. Nos vamos al depósito de tren. Hoy tenía ganas de hacer un escenario. Escenario no, un escenario de horario. Con la clase 20RF. This Valley Line. Dos locomotoras, ¿vale? Y vamos a irnos al servicio. A las 5 y pico, 52 minutos. Servicio 6S17. Lakenby, Dalsel, ¿vale? 52 minutillos, 5 y 10 de la tarde. Conduzca un tren de vagones cargados de acero por la This Valley Line hasta Eagle Cliff. Pues nada, ese va a ser nuestro escenario en este directo. Me parece que le he dado al que no era, ¿eh? Me da la impresión que le he dado al que no era. Ahora lo comprobamos. Porque como no lo pinche, ¿lo ve? No es este, ¿vale? No es este servicio. Atrás, opciones, menú principal. Qué calor aquí en Sevilla todavía. Octubre ya. Bueno, a los trenes. Depósito de tren. Horario. Clase 20. Dos locomotoras. This Valley Line, que es donde está esta locomotora. Este es el servicio. Pinchamos, si no, no se nos desplaza. ¿Vale? Y le damos a empezar. Una carga de acero. Conduzca este tren de vagones cargados de acero por la This Valley Line hasta Eagle Cliff, clase 20RF, 147 toneladas, dos coches, dos vagones, la máquina, ahora mismo. Así que yo creía que iba a poner toda la composición, pero bueno, empezamos en acerería de Lakenby y vamos a Darlington. Bueno, pues aquí tenemos la máquina, apartadero, nos dice que a 400 y pico de metros. Como esto es horario, tenemos que configurar nosotros la máquina, ¿vale? Mario Lur, muy buenas tardes Mario Lur. Ponemos ahí la llave principal, ¿vale? Metemos inversor hacia adelante. Dejamos los frenos de momento, vamos a configurar las luces. Luces de cola, nada, marcador superior, activado. El inferior y centro, izquierdo. Derecho, luces de los instrumentos y luz de cabina, no hay que tocarlas. José, muy buena, muy buenos días, José. Aflojamos freno, ¿vale? Todos los frenos aflojados. Y bueno, aquí, calefactor de cabina, calefactor tal, poco más, ¿vale? Las luces de los instrumentos subidas. Bueno, la WS, ¿dónde se activa? ¿Vale? Aquí. Activamos la seguridad, por supuesto, ¿vale? Y ahora ya nos podemos desplazar. Vamos a comprobar las vías. Vale, vamos a ir a ver a dónde tenemos que ir. Tenemos que ir ahí, comprobamos las agujas. Esta está mal, la ponemos bien. Esta está bien. Esta está bien, esta está bien. Vale, ya hemos hecho un cambio de aguja ahí. Metemos regulador. Y se nos deben de empezar a desplazar estas máquinas. Si no se desplaza de momento es porque a lo mejor hay que mantener el freno aquí un poco hasta que las agujas, ¿vale? Hasta que el freno, ¿vale? Este, ¿vale? Este inversor adelante, un momentillo, estoy viendo a ver qué pasa por aquí para que no. Esto está todo aflojado. A ver si es el tema de la WS. Un momentito. Ah, vale. Es que no es esta. El rostro de aislamiento. Vale, no, pero este es cambio de cabina. Cambio de cabina. Vamos a hacer una comprobación ahora. Un momentillo. ¿Tú no tienes tiempo sin hacer esto o lo haces todos los días? Hombre, José, cuando se va pudiendo, cuando se va pudiendo.
Vale, ahora parece, ahora sí he visto moverse a esa aguja. ¿Vale? Vale, vemos cómo ahora sí está trabajando las agujas, ¿vale? Ahí se está poniendo eso en orden. Ahora, una vez que esto, activaremos el AWS, ¿vale? Ya parece que está esto suelto. Venimos aquí. Ahí. Metemos. Pues parece que no, parece que no, parece que no. No, creo que es por esto, ¿eh? Y arriba no había algo de esto. Un momentillo, dejarme ver una cosa. Aquí no hay que tocar nada. Esto está todo bien. Vale, ahí. Vale. Bueno. Vamos a ver si es posible que nos vayamos. Ahora mismo el tren está suelto. El tren está suelto, pero se está desplazando a la contra. Vale, frenamos la locomotora. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Inversor desconectado. ¿Por qué está el inversor desconectado? ¿Por qué está el inversor desconectado? Vale, veo que como tengamos esto activado, Charqui, hombre, Charqui, ¿cuánto tiempo, máquina? ¿Qué pasa, Charqui? Sí que hace tiempo, Charqui, sí que hace tiempo. Aquí estamos atrancaíllos, estamos aquí atrancaíllos con esta máquina. Vamos aquí a trancaillo. Vale. Voy a activar. Vamos a ver si puede ser. ¿Y tú qué tal, Sharky? Sí, llevo ahora 2 días o 3 haciendo directo. Pero no hacía desde abril. Desde abril, por lo visto, me dijo alguien el otro día que no hacía. Vale, vamos a ver si puede ser. Vamos a ver. Ahora, vale, venga. Bueno, hoy, ¿a qué estás dándole al farming? ¿Qué estás en el farming? Bueno, parece que hemos conseguido poner en marcha, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tú, Antonio? Jodido. Desde abril, desde abril. Bueno, y la cosa que desde abril es más tiempo, porque en abril. Ah, con los zombies, coño. Joder. En abril. Hice un directo a lo mejor, pero llevaba también un mes o 2 meses sin hacer. Así que llevo prácticamente este año. Llevo prácticamente este año. Bueno, pues nada. Vámonos. Cuidado que me estoy pasando de velocidad. Y al farming no le pegas ya.
Tenía ganas de hacer un escenario con esta máquina, con la clase 20. Hacía tiempo que no la cogía. Y la verdad que tenía ganas, tenía ganas. Bonita imagen esta, ¿eh? Sí, estamos liados con un mapa esperando que saquen el 25. Bueno, ahora mismo farming lo tengo abandonado. Tengo ganas de hacer algo, pero no como estaba antes. A ese nivel no, Sharky. A ese nivel no, porque bueno, también uno se da cuenta que no es lo suyo, ¿sabes? Yo tenía que estar siempre a remolque de la gente, que me explicaran esto, me explicaran lo otro. Y yo era un poco complicado, un poco complicado. Pero no quita de que haga algo. En cuanto salga lo voy a comprar, ¿eh? Farming lo voy a comprar. Y hombre, haré alguna cosilla, pero cosas específicas de coger un mapa y un día arar, un día hacer esto, cosechar, un día tal, cosas sueltas. Bueno, mu mucho cuidado. ¿Tú estás en algún grupo metido, Sharky? ¿Estás con esta gente o algo? ¿O con los que estábamos? ¿Con Pescado y esta gente? ¿O cómo vais? Bueno, estaba por ahí José, ¿no? Hoy no me puede decir que no estoy con... Hoy he puesto la webcam, ¿eh? Hoy he puesto la webcam, José. Hombre, mi amigo Fabi. Fabi, muy buenos días. ¿Qué pasa, máquina? ¿Qué hace? Fabi está en Argentina. Fabi está madrugando hoy, ¿eh? Fabi está madrugando. Escúchame, yo soy igual que tú, que con el tiempo que llevo y todavía tengo que estar preguntando. El grupo solo quedamos tres. César, Monzón. Hostia, César, tío. Uf, ¿cuánto tiempo sin contactar con él, Guillo? Y Monzón, hombre, y Monzón. Los demás desaparecen y a lo mejor vuelven al tiempo, pero a jugar solo los tres. Bueno, pues está bien, está bien. Fabi, ¿qué pasa? ¡Ay, objetivo fallido! ¿Por qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Hemos metido la pata, hemos metido la pata en algo. Hemos metido la pata, chavales. Creo que es que no hemos pasado de donde nos teníamos que detener. No pasa nada, reiniciamos. Aquí a hierro. Es que no es lo mismo cuando se hace directo que cuando estás grabando, ¿eh? Cuando estás grabando estás más concentrado. Venga, estamos aquí. Venga, vamos a hacerlo todo rápido, que lo hemos hecho antes. ¿Vale? Metemos la llave. Ahí. Las luces. ¿Vale? Luces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. El AWS, ¿vale? El freno, lo aflojamos. Inversor, hacia adelante. Hay que cambiar una vía. Meto aquí un poco de freno. Hay que cambiar aquí una vía. Esta, y ya está, ¿vale? La has puesto porque sabía que si no la ponía hoy te iba a decir algo. ¿Qué me ibas a decir, hombre? ¿Qué me ibas a decir, cabrito? Venga, aflojamos freno. Quitamos ahí, aflojamos freno. Y vámonos. Venga, en un momento estamos donde estábamos. La verdad es que estamos contentos los tres, hombre, claro. No, hombre, y más. Muchísimas gracias, Sharky. Yo lo sé, hombre. Pues bueno, ya cuando eso ya me meteré para que me deis alguna faenilla, la que sea, y bueno, pues hacemos algo ahí. Os echo una manilla. Pero de constante sé que no, de constante sé que no voy a poder estar. Venga, vámonos, vamos a... Yo creo que es que antes nos teníamos que detener en un sitio y no nos hemos detenido. No nos hemos detenido, ¿vale? Ahora lo vamos a ver.
Ahora analizaremos la situación. Hemos reiniciado porque, bueno, acabábamos de empezar, no pasa nada. José, hola, José, hola, José, hola. Verá, José, verá, 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 verá. A ver, a ver, a ver qué me suelta, a ver qué me suelta. Sí, hoy es día de muchas gestiones, solo quería saludarte a ti allá y no podía... Ah, bueno, Fabi, no te preocupes. Lo primero, Fabi, ya nos iremos viendo, hombre. Ya me extrañaba a mí que estuviera Fabi tan temprano levantado. Porque en Argentina, no sé qué hora será en Argentina, pero bueno, tiene que haber unas horas de diferencia. Fijaros, ahora lo hemos mantenido en 10. El amigo Monzón y el amigo César. Oh, qué buena pandilla. Qué buena pandilla, chavamo. Qué buen tiempo. Ah, las 8 y cuarto, ¿no? Pues Fabi, creía que era más. Creía que era más de madrugada. Pensaba que era más de madrugada. Entonces no es mala hora para que te unas a los directos algunas mañanas. Desde las 5. Bueno, yo también estoy despierto hoy desde las 5 de la madrugada, ¿eh? Yo he dado un viaje con el camión, he ido al gimnasio y aquí está el tío. Lo veis, nos tenemos que detener y no nos hemos detenido. Así que vamos a estar atentos y ahora no nos detenemos. Pues sí, la verdad que sí, que llevamos muy buenos ratos. En el mapa, ¿cuál era el mapa? En aquel grande de Rusia, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el mapa. Y en el otro mapa ese que jugamos también, que era muy bonito, el de el FAPA, el FAPA. Y en el otro que tenía lo de la miel, lo de todas esas cosas, qué pedazo de mapa ese, me encantaba ese mapa. El FAPA Hofferman, Hofferman. El FAPA no me gustó tanto, pero pasábamos buenos ratos, pero Hofferman, ese mapa, una maravilla, ¿eh? Bueno, vamos a frenar que si no nos pasamos, ¿eh? Vamos frenando. Un poquito más. Hombre, en esos dos le dedicamos mucho tiempo. Bueno, nos frenamos ahí, que si no la liamos, ¿eh? Objetivo cumplido, vale. Apartadero de Lakenby. Vamos a hacer un guardado. Vamos a ir guardando de vez en cuando, porque tengo el tiempo justo. Vale, apartadero del Lakenby ahora. A ver a dónde quiere que vayamos. Vamos a comprobar las vías. Muy importante. Eso ahí. Vale, pues nada. Seguimos para adelante. Aflojamos los frenos. Vale, esperamos ahí que recupere un poquito. Y esto todos los días llega algún tontito de esto. Todos los días llega algún tontito de esto. Vamos a vetarlo. O a denunciarlo, ¿no? Que ayer me dijo este que se podía denunciar. Me dijo el amigo informar sobre aquí. Me dijo coño, tengo fatal la memoria. Nuestro amigo el veterinario. Nuestro amigo el veterinario, coño. No me acuerdo ahora mismo. Y aparte lo voy a vetar. Ahí está, vetado. Animal 2, coño, Mario Lur, muchas gracias, tío. Animal 2, a ver, desde luego, no me lo perdono, ¿eh? Bueno, es que ya tengo una edad. Ya te, como dices a yo, allá cuando se llega uno a la tercera edad, ya. Ya no. Vamos. ¡Eh, quieto, 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 quieto! Que nos pasamos, que nos pasamos. Que nos pasamos y objetivo fallido, ¿eh? Vale, menos mal, menos mal. Vagones con bobina de acero, acoplar a la composición. Venga, vamos a ver dónde están esos vagones. Los tenemos ahora mismo por detrás. Vale, ponemos las vías. Nuestro amigo Animal Doc
Desde aquí le mando un fuerte abrazo, el gran animal. Invertimos. Invertimos. Aflojamos. Antonio, ¿has visto el simulador de Molly's Buil? Menuda. Después de comprármelo pensaba que era otra cosa. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo es? ¿Qué tal? En el chat no ha salido ningún mensaje raro. Ah, pues sí había salido ahí un mensaje de estos de no sé qué, de los bots esos que hay para que compres seguidores y cosas de esa que yo paso. Venga, vamos despacito, vamos a enganchar. En cuanto vea por aquí animal, me voy a chivar. Qué cabrito. Antes no has visto, no has visto lo que te he dicho antes, ¿no? Te he dicho, mira a la cámara, José, que te he dicho antes. Bueno, lo podrás ver luego en diferido. José, hola. José, hola. José, hola. Te lo repito porque no lo habrás visto. No, en mundo abierto como el constructor. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que está defraudado el juego o qué? No lo compro entonces, ¿no? No lo busco. No me lo compro, ¿no? Vamos ahí poquito a poquito. No me habré equivocado de vía, ¿no? ¿A que me he equivocado de vía? Me he tenido que equivocar de vía, me he equivocado, claro. Digo yo, si estamos yendo. ¡Ay! ¡Ay, Gregoria! ¡Ay, Gregoria! Pero si yo había mirado las vías. A ver, ¿dónde tenemos que acoplar? Nos hemos equivocado a todas, todas, vamos. Bueno, nos hemos equivocado, no, me he equivocado yo. Venga, vámonos para adelante. Constructor, no lo leí, me he equivocado. Quería poner el construction. Constructor. No, pero. Sí, yo. Bueno, te he entendido, José. Pero que lo que te quiero decir, que ¿qué pasa? ¿Que no merece la pena o qué? Antonio, ¿qué tal funciona el servicio metropolitano de tren en España? ¿Eres de viajar en tren? No, yo, Fabi, yo no viajo mucho en tren, la verdad. No tengo necesidad de usarlo. Aquí en España en general estamos teniendo muchos problemas con los trenes. Teníamos un ministro que es un poco, podemos decir, un ministro defectuoso. ¿Vale? Viene de fábrica, sí. Un poquito defectuoso. A ver si se va de una vez a tomar por culo. Porque además es un prenda, es un machista, es. Bueno, me voy a callar la boca. Porque me voy a encender. Bueno, yo creo que por aquí ya nos podemos detener. ¿Vale? Vamos a invertir. No vaya a ser que salga yo en el telediario. Invertimos. Aflojamos. Comprobamos las vías para que no nos pase lo de antes. Esta estaba mal, esta. Esta está bien, esta está bien, esta está bien. Vale, ahora sí está bien. Ahora está bien, ¿vale? Ahora podemos irnos.
Y entonces pues está funcionando un poquito regular, Fabi. Regular tirando a mal. Todo el tema del transporte ferroviario. Lo ve, mira, acaba de... Pero si el que... El problema es él, Mario Lur. Si el que se tiene que destituir es él. El problema es él. Yo no digo que los demás... Pero él es un gran problema, él. Portazo. Venga, vamos a ver si acoplamos por fin. Un poquito más. Venga, un pelín más. Frena muy bien esta máquina, ¿eh? Nada más que aplicas un poquito. Bueno, también es que ahora mismo no hay nada de peso ni nada. Vale, quieto ahí. Yo creo que ahí ya acopla. ¿Vale? Vamos a comprobar que estamos en el sitio. Estamos en el sitio. Ponemos la cámara esta. Nos venimos aquí. Un portazo ha sido. Vale, acoplado. Vale. Y ahora nos venimos aquí. Invertimos. Adelante. Vale. Aflojamos todo el freno. Y vámonos. Ayer hice comprobación aquí, mucho peor, falta de mantenimiento, demora. Bueno, pues entonces primo hermano. Entonces primo hermano, Fabi. Que tener en cuenta que esto está cargado, ¿vale? Vamos a comprobar las vías. Cuidado que nos pasamos de velocidad. Te vas un momento. Venga, Fabi, que imagino que vaya a ser mandado. Venga. Buen día. Estoy subiendo los vídeos, esto los estoy subiendo, los directos, esto, Fabi, los estoy subiendo como resubidos a YouTube. No, de Mac no sé nada. Hace poco en el Discord que tenemos en SinRail hablé con él y eso. Pero no, no sé nada, no sé nada. Un gran tío, ¿eh? Un gran tío Mac.
Es una gran persona, el amigo Mac. Bobinas de acero, que sepáis que las bobinas esas de acero, eso pesa muchísimo, ¿eh? Cuando se transportan en los camiones, normalmente lo que llevan los camiones es una, ¿vale? Eso puede pesar 15.000 kilos tranquilamente. Bueno, de momento no podemos pasar de 10, pues a 10. Llevé yo un tren a Albacete con eso. 2.300, 2.300 toneladas. Pero ¿cómo que llevaste un tren de eso, Mario Lur? No, no te entiendo. ¿Cómo que lo llevaste? ¿Que lo llevaste tú cómo? Habilitándote de la 253. Porque tú eres maquinista, Mario Lur. Yo no creo que no habíamos hablado nunca de que tú fueras maquinista, ¿no? Nunca lo habías dicho, ¿no? ¿O qué? ¿O estoy yo ahora? Es que ya te digo, en los camiones. Yo nunca he cargado eso en los camiones, yo nunca lo he cargado. Y lo que se carga es una, normalmente una bobina de esa, una. Tenía la licencia, pero no trabajaba. Me cachis la madre, teniendo la licencia de Mario Lur y no trabajaba. Buah. Si yo hay veces que me he estado planteando sacármela y ya por la edad no lo hago, por la edad. Por cierto, a ver si le pego un toque a nuestro amigo Álvaro. A ver cómo le va. Este está con la empresa esta de Madrid. Que se, ya, bueno, aprobó el chaval y está ahí trabajando. ¡Hombre, Coque! Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto más o menos. Más o menos. Vamos a ver lo que duro. Vamos a ver lo que duro, Coque. Hice el domingo, hice ayer y estoy haciendo hoy. Continental Rail. Que estaba intentando hacer memoria con quién estaba Álvaro. Con Continental Rail. Luego le voy a poner un WhatsApp esta tarde. A ver cómo le va. Que ya aprobó y estaba trabajando ahí con Continental Rail. ¿Tú qué tal, Coque? Bueno, tenemos 20 ya, podemos subir. Nos está atardeciendo. Sí, lo que pasa que Mario, a él le ha permitido sacar la licencia más el diploma. Pues creo que pagó 2.000 euros, 1.500. Lo que pasa que luego tenía que firmar un compromiso con ellos de 2 años trabajando. Entonces, pues bueno, no tienes que desembolsar 21.000 euros que cuesta si lo haces por otro lado. ¿Sabes lo que te digo, no, Mario? Él optó de esa forma. Muy bien, yo siempre con Trace y Woro, también vendrán a otros sin Trace, por ejemplo. Racing World. Train Simulator, Sin Rail, The Rail Valley, Train Z, lo que sea, Coque, todo lo que sea, bienvenido. Vamos a meter un poquito de freno que nos estamos pasando. Pues me alegro, Coque, me alegro.
Bueno, Coque, también estabas con los aviones, ¿no? O con los aviones, o estoy confundido, con los aviones no. Metemos ahí toquecitos de freno. ¿Y qué tal has visto Trains World 5 a veces? Pues bueno, yo que te voy a contar el Trains World 5, Coque. Yo lo resumo en más de lo mismo. Algunas cositas, ¿vale? Algunas cositas también. Pero al final, más de lo mismo. Me ha decepcionado un poco el tema este del intercambio de rutas. Pensaba que iba a ser de otra forma. No ha sido así. Al final tienes que andar cargando escenario. Yo creía que iba a ser que tú llegabas con un tren, te bajabas, te montabas en otro sin tener que haber esos intermedios que hay. ¿Sabes lo que te digo? No sé si me estás entendiendo. Ayer lo estábamos hablando. ¡Eh, animal! Bueno, buenos días. Como estés José por ahí, que chivato es José. José le va a decir algo a animal. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, hay cosas que me han decepcionado. Después lo de siempre. No lo veo tan optimizado. Ayer lo estábamos hablando. Ayer estábamos en un escenario. Hoy, por ejemplo, va bien. Pero ayer, muchos lagueos. ¿Vale? Yo qué sé, no lo veo para tanto, no lo veo para tanto, Coque. Es que ha dicho José, como vea, animarse lo voy a chivatar. Y como él es un chivato, bueno, José no es chivato. José lo que pasa es que cuenta todo lo que ve, pero él no es chivato. Porque yo por un momento, antes de que te lo diga, te lo voy a decir yo, por un momento estaba comentando una cosa y digo, ayer comentó y no me acordaba de tu nombre. Y Mario Luro ha sido el que ha dicho, Animal 2, digo, eso, coño, Mari, Animal, que no me acordaba. Ya en las cosas de la edad, la tercera edad ya pasa, esto pasa ya factura. Y dice José, como venga, como Animal venga hoy, se lo digo. Normal. Él no es chivato, pero él cuenta todo lo que ve. Bueno, cuidadito, despacito, que nos estamos acercando a un rojo. Rojo que te cojo. Por cierto, yo al final cogí un escenario de un tiempo que veremos a ver si nos da tiempo o no nos da tiempo de. Me pasa eso con mis hijos y solo son dos y así no puedo enfadarme. Yo por un momento animal digo, coño, he tenido que decir, el chaval este que es veterinario, joe, y ya Mario Lu ha dicho animal. Hombre, un chaval, animal. Hombre, tú eres, algunos años más joven eres que yo. Venga, nos frenamos ahí. Sí, entiendo que van faltando interacciones de los trenes, por ejemplo, u otras actividades. Estoy currando y te veo en los descansos. Soy ferroviario. ¡Ay, Bertor! Bienvenido, tío, bienvenido. Wow, esa es mi profesión frustrada, Bertor, ser ferroviario. Si pudiera echar para atrás 30 años. Buah, mira, Darlington, 16 millas. Venga, pues vámonos. Ya podemos tirar. Si pudiera tirar para atrás 20 o 30 años, yo
hoy en día sería maquinista, os lo digo. Es ahora y todavía me planteo algunas veces de hacer curso, pero ya me coge tarde, ya me coge tarde. Ya me pilla tarde. Y pero Bertor, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás trabajando? ¿Aquí en España? ¿En otro lado? Cuéntanos algo. Yo dije una vez que tenía que dar permiso de paso a algunas vacas en vez de trenes. Mi cabeza carbura más. En España hago maniobra en una base de mantenimiento. ¿Se puede saber dónde, Bertor? ¿En dónde, por curiosidad? Está bien el tema. Tiene que ser bonito, ¿eh? Conozco un hombre de 55 y otro que acaban de entrar en Renfe con licencia recién sacada. Sí, yo sé, Mario, podría. No, no, vale, no, no. No, el sitio exacto no, pero bueno, en Galicia, en Andalucía, en. No, no, el sitio exacto no hace falta, no hace falta. Que yo tengo 52, Mario. Comunidad de Madrid, vale. Que yo tengo 52, faltas no me gan no, ganas no me faltan. Lo que pasa que, claro, hacerlo ahora mismo es complicado. Digo, si me voy a Madrid, hago lo mismo que hizo Álvaro con lo de Continental Rail. Es que yo ya casado con mis tres hijos, mucha historia, Mario. Me tendría que echar la manta a la cabeza bastante, ¿sabes? Pero ya te digo que falta, ganas no me falta, vamos. Tendría que dejar mi trabajo, pedir una excedencia, porque cuando te llega el momento de las prácticas, es mucha tela. Mira, si te encuentras parado o tal, pues dices tú, venga, voy para adelante. Pero, Guillo, es complicado ya ahora mismo. Y aparte porque yo estoy en un trabajo, Mario, yo soy aquí funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Vale? Con lo de los autobuses, la empresa municipal de autobuses de aquí de Sevilla. Y te digo la verdad, no tengo nada que envidiarle tampoco al salario de. Hombre, ganan algo más, los maquinistas ganan algo más. Pero no te creas tú que estoy quedando muy lejos, ¿sabes? Entonces, pues te cuesta trabajo un poco también de decir, de pegar ese cambio. Bueno, lo de los camiones es mi segundo trabajo. Es el trabajo que tengo por la mañana tempranito, por la madrugada. Eso es un complemento. Pero mi principal trabajo es lo de los autobuses. Estoy en el taller por la tarde. ¿Vale? Ayer estuve emitiendo sin rey y entró gato. ¡Ey, gato! ¡Hostia, el amigo gatito, el amigo gatito! ¿Le dirías que estuvimos por la mañana haciendo directo? No, a ver si hoy se pasa, a ver si se pasa. No sé si estará trabajando todavía. No sé si estará trabajando. Porque él echa la temporada de verano, lo que pasa es que le dura, creo que hasta octubre, noviembre, creo que le dura. La temporada de lo de. Él es forestal. El amigo gato es forestal. Apagando incendio. Un máquina, el gato es un máquina en sin rey. Se lo dije, estará atento y seguro que pasa si puede. Se lo dije que le echamos. Hombre, y tanto que se le echa de menos. Vamos, él está ahí en Sin Rey todos los días. Lo que pasa es que yo hace ahora un tiempecillo que no voy a Sin Rey. A ver si le metemos una tacada a Sin Rey. A ver si. Mañana si pudiera ser directo, mañana lo mismo le pegamos ahí entramos ahí en Sin Rey. Voy a quitar máquina porque tenemos 35 en breve. Lo que pasa que ahora mismo, te digo una cosa, desde el verano no toco lo de controlador, ¿eh? Desde el verano no toco lo de controlador animal. Así que ahora mismo andaré un poco perdido. Pero bueno, me pongo al día rápido. En verano me puse rápido que llevaba tiempo sin.
Y nada más que te pones a practicar un poquito, vuelven los conocimientos rápidamente. Estoy mirando el móvil a ver si tengo algo importante, no vaya a ser que mi mujer me dé alguna indicación. ¡Juan! Le tengo que decir a mi hijo que vaya haciendo los macarrones. ¡Juan! Ve haciendo ya los macarrones, ¿no? Macarrones sin premio, que alguno me va a dar premio ahí. Igual la liamos para la mañana, tengo videoconferencia. Bueno, tú a lo tuyo. Buenas tardes. Imidi, no sé si es Imidi. Lo mismo ahora me dirá, no, es Imidi, es no sé cuánto. Pero yo para leer los nombres estos así, Imidi, creo que por Imidi. Muy buena, muchas gracias. Que 32, vamos a subir un poquito. Uy, cuidado que tenemos ahí 25. Vamos a meter un poquito de freno. Vale, tenemos ahí 25 justito. Pues eso de los cursos de Continental me hace ilusión, pero ya sabe, acá en Chile tendría que irme a España. Pues Coque, es una de las mejores formas de hacerlo cuando no quieres desembolsar 21.000 euros, que es lo que cuesta el curso de maquinista aquí en España, ¿vale? El amigo Álvaro el año pasado, pues se tuvo que ir a Madrid. Pues creo que fueron, prácticamente fueron 8 meses, 7, 8 meses. Y allí con Continental hizo el curso, creo que le costó, pagó la matrícula unos 1.500 euros. Se tuvo que buscar alojamiento allí en Madrid, claro. Y bueno, y lo ha hecho con ellos. Aprobó el teórico, aprobó su práctico y creo que ya está trabajando con ellos porque lo haces con ese precio porque te comprometes con ellos. 2 años. Si tú rompes ese contrato, tienes que desembolsar un dinero. No me acuerdo cuánto era. Como, ¿vale? No me acuerdo si eran 9.000, 10.000 euros. Tienes que desembolsar. ¿Vale? Entonces, es una buena forma de hacerlo. Tienes trabajo asegurado si apruebas y no tienes que desembolsar un gran dinero. Y te forman bien, ¿eh? Yo de los demás no te puedo decir, Bertor. Pero yo creo que esa gente tienen para contratar a toda la promoción, ¿eh? El chaval este entró, ¿eh? Porque ellos después de hacer ese sacrificio de formarte, que vamos, te forman por su interés, ¿vale? Porque es que por lo visto hace falta maquinista. Entonces, es normal. No creo que luego te dejen ir, ¿eh? No creo que te dejen ir. Una vez que has sacado tú la licencia y el diploma. No, esto es Trainsil World 5. Por eso te comentaba yo ayer, Animal, que el tema de los gráficos, en algunos. Mira, hoy no estamos teniendo ningún problema, Animal. Y ayer, fíjate los lagazos que teníamos. Que no es en todas las rutas. Esta es una ruta antigua, por supuesto. Creo que son 15 por promoción. Me han hablado bien de Continental. Sí, este chaval no tiene queja, la verdad. Lo que pasa es que empiezas ganando poquito, creo, ¿eh? El tiempo ahora que estás como con ellos al principio era con un sueldo predefinido, no es. Pero bueno, a ver si hablo con él. Esta tarde a ver si le pongo un WhatsApp y ya os comento mañana o pasado. Bueno, aún creo que podría estar a tiempo, aunque cuesta tomar la decisión. Hombre, cuesta, cuesta, Coque, cuesta, cuesta. No, este se ve bien, ¿eh? Mira, Animal. Mira, se ve bien, se ve bien. Y esta maquinita, una clase 20, antigua, ¿vale? Mira cómo suena. Cargado de bobinas de acero. Sí, ayer se veía, la ruta de ayer se veía mejor. Coque, ¿tú qué edad tenía tú, Coque? Si no es mucho preguntar. ¿41? Bueno, 41 años. 41
41 años está bien, Coque. Todavía. Todavía es buena edad, es buena edad para tomar esas decisiones. Pero tendrías que moverte con familia, o tú estás soltero, o tendrías que liar mucho para moverte. No, hombre, algo pasado estoy yo y me lo pienso, Coque. Y tengo 52. Tú nada más tienes que pensar los años que te quedan todavía por trabajar por delante, por cotizar. Aquí en España 65, 67 años. Todavía te quedarían aquí casi 30 años de trabajo, Coque. Yo emigré con 37 y 2 hijos. Es esfuerzo, pero si luchas merece la pena, ¿lo ves? ¿Lo ves como animal? Continental lo ha subido a 2.500. Bueno, pero 2000, aún con 2.500, Bertolt, es barato. Los restantes 6.500 los pone la empresa, lo acabo de ver. Sigue siendo barato, Bertolt. Es una buena oportunidad lo de Continental. 2.500, ¿qué es? Más joven hubiera sido mejor, soltero y. Sí, soltero y sin hijos. Bueno, pues entonces mira, y tienes familia en España, me cago en 10, lo tienes todo a favor. Hombre, claro, es que eso es una inversión, eso es una inversión, Bertolt. Yo casi me lo planteo, lo que pasa es que me tendría que ir unos meses a Madrid, dejar mi trabajo, tirar de los ahorros, mi mujer está trabajando, en Madrid lo mismo. A la vez de estudiar, me tendría que buscar algo allí con un autobús o algo para trabajar mientras, para ganar, meter algo también de ingreso. Vamos, que se me pasa por la cabeza, ¿eh? Se me pasa por la cabeza. Lo que pasa es que si ya estás trabajando en algo, ya tampoco puede estudiar a tope como yo creo que eso se merece, porque luego tienes que hacer un examen muy fuerte. Entonces, pues bueno, yo creo que mejor me quedo donde estoy. Bueno, veremos durante un año. Bueno, piénsalo, piénsalo. Bueno, vamos a hacer un guardado. Antes de nada, ¿qué hora es a todo esto? Menos 10, uff. Vamos a quitar un poco de regulador. Ahora no hemos pasado. Teníamos 35 ahí, no lo he visto. Teníamos 35 ahí. Vamos a bajar un poquito porque me he colado ahí bastante. Bueno, estoy reduciendo. No, si yo estoy de lujo. Yo estoy de lujo, Midi. Yo estoy de lujo, pero a ver si me entiende. De toda la vida me han gustado los trenes, ¿sabes? Y es una asignatura que la he tenido siempre ahí pendiente. Y muchas veces pues me lo planteo. Pero ese es el problema, Midi, que yo estoy muy bien aquí. Que yo estoy muy bien aquí en transportes urbanos, ¿sabes? Y cuando miras el sueldo que tenemos aquí. Yo sé que no se debe de decir, pero lo voy a decir porque ustedes sabéis que yo con ustedes no tengo secreto. El año pasado, vamos, que si alguien no se lo cree, yo tengo mi certificado de retención y cualquier día os lo enseño aquí, yo lo puedo enseñar, ¿vale? Es para ver hasta qué punto uno se tiene que tomar la decisión de hacer ese cambio o no. Yo el año pasado, en el año 2023, aquí en transporte urbano, saqué 42.000 euros, 42.500 euros, ¿vale? Y tengo entendido que un maquinista de aquí, de España, de estos de regional y tal, andan en los 40 y algo. Entonces tú dices, coño, me cuesta dar pasos y. ¿Vale? Para que me entendáis, para que me entendáis. Son los pros y los contras. Y ahora te tienes que ir, a lo mejor entras de becario, que creo que cobran 800 euros. Es decir, que puede ser que entrara y ganara hasta incluso menos, ¿vale? Porque tú, si por ejemplo, si entras en Renfe, no es tan fácil. Si no entras directamente, que saques un número bueno en la oposición, entras como, creo, como becario, como práctica, algo así. Y entonces, pues, no es lo mismo, ¿sabes? Cubata y porro 23. Hombre, cubata y porro 23, yo, por lo de 23, creo que puede ser nuestro amigo Derrota.
Nuestro amigo de Rota, Jacinto, Jacinto. A ver si me equivoco o no, para que veáis que conozco a mi gente. 930 euros en Renfe, ¿lo ves? Si es que lo que me está diciendo Mario Luz, si es que es a lo que vamos, es a lo que vamos. Hombre, ya me ve, cubata y porro, cubata y porro. Lo de cubata y porro y el 23 ya se me ha venido a la cabeza. ¿Sabes? Entonces, Miri, ¿tú qué opinas de lo que te he dicho? ¿Es para pensártelo o no? Ya, pero es que yo hace meses que no hago directo, Jacinto. Yo hace meses que no hago directo. Pues bien, tío, todo bien, todo bien. Todo bien. Hace poco fui allí con el camión al market, a un market que hay allí en Rota, un Carrefour Market. Allí metí en una calle encerrado con el trailer, tuve que entrar allí, pero con el remorque es pequeño, con el remorquito. Venga, Coque, un abracito fuerte y plantéate eso, máquina, que eres joven, tío, que tú eres joven todavía. Es un market, market, Carrefour Market. Pues la verdad es envidiable esa actitud, a pesar de la estabilidad, tener esa determinación, porque siempre claro, pero sobre todo es que ya me coge Midi, ya me coge un poco a destiempo por el tema de la familia y tal, la familia, los niños. Y aquí en Sevilla es complicado hacer el curso, es complicado entrar en... Tendría que pagar los 21.000 euros, pero es que es complicado. Uno pequeñito, exactamente, ese. No, uno pequeño, que entras en una calle que es como una encerrona. Tiene una calle que tiene la salida, que hay una guardería pegada, por donde se descarga, que está por detrás. Tuve que entrar allí con el remorquito. Venga, animal, un abracito fuerte para ti también. Buen día, máquina. A ver si mañana hacemos un poquito de Sin Rey. ¿Cómo está anocheciendo en el juego, eh? Está anocheciendo en el juego, que vamos a tener que encender la luz de cabina. Ah, todavía no hace falta. Hombre, Luis. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿No te había saludado, Luis? Perdóname, ¿eh? Si no te he saludado antes o algo, no, perdóname. Si me has escrito ahí antes, que no, se me ha pasado lo mismo. Antonio, irá como la vida, me acuerdo, entra aquí diciendo que quería estudiar mecánica y ahora voy a entrar en las cañas. ¡Hostia! Me alegro. Me alegro ahí en las cañas. ¿En qué Escania? ¿En Rota y Escania o en la de Jerez? Vale, tenemos 30 y en breve voy a quitar regulador, aunque nos pasemos un poquito de velocidad, pero es que... Hace unos días te saludé después de mucho tiempo que no estaba. ¡Ay! ¿Y no te saludé el otro día, Luis? ¿No te saludé? No me lo perdono, ¿eh? Me cachis la más. ¿Y por qué no insististe, coño? Habéis insistido ahí hasta que te hubiera saludado. Bueno, vamos a 35. Teníamos que estar en 30, no pasa nada. Tenemos aquí ya 45 en breve. Ya lo que voy incluso a meter regulador. Esto tiene menos luces delante. Fijaros la luz que tiene esto. Y otra luz no tiene esto, ¿no? Luz de cola, marcador activado, marcador ahora. Este, marcador izquierdo, ese, este. Yo creo que es que no llevaba yo, llevaba la mitad de las luces a apagar. Pero vamos, esto yo creo que... Ah, no. Se han apagado. Vamos a ver. Desactivado, activado.
Activado. Activado. Esperamos, tiene poca luz esa máquina, ¿eh? Los faros son... Los faros, vaya tela, vamos. A ver si ya entro este mes en la Scania, que llevo 6 meses trabajando en un bar. Ah, en Jerez, lo ves, en la Scania de Jerez. Yo estaba allí para que me hicieran la revisión del tacógrafo del camión que llevo. Lo que pasa es que me tuve que ir al final, porque tardaban en hacerla y me dijo el jefe, tira para Sevilla. Y me fui directamente para la de Sevilla. Un Scania llevo yo, un G440. Voy a almorzar tarde hoy, ya son las 2. Nos quedan 6 millas. A ver si esto aligera un poquito. Además ya tengo hambre, ¿eh? Estoy pensando en esos macarrones con ese queso gratinado por encima, ese tomatito. Uf, uf, se me está haciendo la boca agua. Mi padre, como trabaja con un camión y yo lleva, pues habló para que entrara y hacer las prácticas y demás. Y he estado hablando con el jefe y demás. El jefe me ha... porque me quería. Me ha jalado porque me quería. Ya, pues eso está bien. Mejor salsa boloñesa. Bueno, yo no la he hecho. Mi mujer no está aquí hoy para hacerla. Y yo no sé hacerla. Bueno, podría ser esas compras de bote. Pero bueno, me voy a conformar con tomate de este de bote. Y ese quesito gratinado por encima. Bueno, nos quedan 6 millas. Bueno, Bertor, y te pregunto, porque por lo que has comentado antes, imagino que estás con maniobras y tal, ¿no? Con moviendo máquinas. ¿Te planteas maquinista? ¿Te planteas, ya que estás dentro del mundillo, no te planteas lo de maquinista o qué? Hidratación, vamos a echar un traguito de agua ahí. Sí, me lo planteo, pero me da miedo. Bueno, pero no sueltes eso, ¿no? Lo puedes hacer sin soltar eso, ¿no, Bertor? Vamos, tú lo sabrás mejor que nadie, que estás metido en el mundillo ese, ¿no? Vamos, pienso yo, ¿eh? No lo sé. Lo mismo me dices tú, no, porque tal. Pero estando ahí dentro... Estando en Madrid, que es un buen sitio para los cursos, para todo. Compatibilizar las... No, hombre. Bueno, no sé. Yo qué sé, hombre. Pero pasa que sería un salto importante, un salto importante. Hombre, a lo mejor ahí estás bien también. Yo no sé ahí cómo funciona ese tema. Pero que lo mismo estás bien ahí. Lo importante es cuando uno está a gusto en un trabajo, ¿sabes? Porque yo eso siempre lo he dicho. Yo he estado en trabajo, yo he pasado por muchos trabajos, y cuando uno no está a gusto en un trabajo, es lo peor que hay. ¿Sabes? Pensar cada día que tienes que ir a un sitio donde no estás a gusto. Yo ahora tengo la suerte que donde estoy, la verdad que estoy a gustísimo. Estoy a gustísimo. Entonces, cuando llega mi hora de irme al trabajo, yo voy contento, voy buen ambiente. El trabajo no es duro, es un trabajo bien, que está bien el trabajo. Yo estoy ahí en la sesión de aire acondicionado. Entonces, pues poquillo, ¿vale? Va uno, porque son muchos años de vida laboral, ¿eh? Son muchos años de vida laboral, y como no estés en un trabajo a gusto, eso es amargante. En mi trabajo estoy de lujo, ¿lo ves? Eso es lo importante. Pero siempre se aspira más, claro, sí. Lo que pasa que, bueno, o te digo una cosa, Bertor, si ahora mismo tienes una edad en la que puedes hacerlo, hazlo, porque luego te pasa como a mí, que me arrepiento de no haber hecho otras cosas en su momento. Lo primero que yo podía haber hecho el servicio militar en ferrocarriles, ¿eh?
Y hoy en día sería maquinista, pero bueno, esa hubiera sido la primera decisión importante que debía de haber tomado. Bueno, ahora nos pone que bajemos aquí a 30. No voy a bajar a 30 porque si no es que no me da tiempo de acabar el escenario. Y tampoco de 30 a 45 que vamos, no pasa nada. No vamos mal. En mi trabajo. Vale, tenemos 3 millas y media. Además nos viene ahora 60 en breve. Yo sé que puede ser que no nos den el oro, porque al tener todos estos excesos de velocidades, pues perdemos el oro, pero me da igual el oro. Ah, para el Metro de Madrid. Vale. Bueno, pues ya está, también es buena cosa lo del Metro de Madrid, mira. Eran 5 años de mili para ser maquinista. No, 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 no. No, no, que va, Luis. No. No, eso así no es, porque tengo un compañero aquí en un transporte urbano que este fue maquinista y él no estuvo en ferrocarril, él no estuvo en la mili ese tiempo. Bruto anual. Uf. Hombre. Está bien, pero fíjate tú, yo si dijera ir a lo de Metro de Madrid, gano más aquí, en donde yo estoy. Ya te digo que el año pasado, lo que pasa es que el año pasado eché las 80 horas extra que te permite la ley, eché las 80, pero que saqué 42.000 bruto, 42 bruto. Neto sacaría yo el año pasado unos 37.000, 38.000. Cuando yo la hice era así, y para Metro 2 años. No, pues cuando la hizo este hombre, que este hombre la haría en el año 90 por ahí, que ya sería de los últimas, de los últimos de ferrocarriles, no era ese tiempo. Bueno, quedan 2 millas, chavales. En breve vamos a tener que ir frenando. Vamos a hacer un guardado, no lo vayamos a estropear a última hora. Que con estando en el chas y esto es peligroso. Que yo no entiendo cómo este hombre, siendo maquinista, y lo dejó luego, porque dice que estaba. Claro, eso el año 71 puede ser diferente. Este hombre estaba, dice que es que estaba en Bilbao, que no sé qué, que muy lejos, este es de Sevilla, y lo dejó por eso, que ya tenía pareja. Y digo, Quillo, Javi, pues se llama Javi. No sé cómo lo pudiste hacer, vamos. Sí, bueno, yo tengo antigüedad, tengo aquí 18 años ya de antigüedad, sí, tengo complementos y cosas, ¿sabes? Pero que aquí un conductor, porque yo estoy en taller. Pero aquí en Sevilla un conductor está ganando casi 50.000 euros, ¿eh? Si pone todas las opciones, en vez de cogerlas en descanso las opciones, unas opciones que hay que se cobran, las coge en económico, están sacando casi 50.000 euros, estando en el turno partido también. Que se dice pronto, ¿eh? Un conductor de autobús, ¿eh? Aquí en transporte urbano, ¿eh? En Sevilla. Vamos, tenemos uno de los mejores convenios de España, ¿eh? Vamos a ir frenando, que se nos va a acumular la faena. En el Metro Madrid también vas mejorando, hombre, claro. Las 2 y 5, bueno. A ver si llegamos. Venga, ya estamos cerquita, nos queda 1 milla. Hombre, eso también lo del Metro de Madrid es un trabajo que tiene que gustar, ¿eh? Porque estar metido ahí en una, podemos decir, tubería. En una tubería, también hay que valer para eso, ¿eh? Pues a ver si sale pronto, Bertor. Hay suerte. Y algún día me cuenta que estás en el metro.
Bueno, pues vamos a llegar en nada, ¿eh? Venga, un abrazo para ti, Bertor. Vamos a llegar en nada, llegamos. Nos queda 0,8 millas. Venga, Midi. Igualmente, tío. Buen día. Ya nos iremos viendo por aquí. Las vías, imagino que estarán configuradas, ¿no? Sí, está todo configurado. Bueno, 900 yardas. Vamos en deriva. Vamos en deriva. Tenemos el regulador desconectado. Venga, Luis. Otro abracito para ti también. Ya nos vamos viendo por aquí. Estamos llegando aquí con las bobinas de acero a Darlington. Vale, 500 yardas. Estoy frenando poquito a poco, metiendo freno y quitando, ¿vale? Ahora no estoy jugando a eso, Jacinto. Ahora, pero bueno, puede ser que vaya metiéndolo, ¿eh? Alguno. No está descartado. Ahora que retoma los directos y eso, ya todo se irá viendo. Fijaros la estación, qué bonita, ¿eh? Nos quedan 100 yardas. ¡Hombre, Tabu! Pues yo ya me voy en nada, Tabu. Muchas gracias por ese raid. Muchas gracias, bienvenido esas personas que vienen ahí con el gran Tabu. Y nada, pero que me voy ya porque ya voy tarde, voy tarde, voy tarde. Ya a las 2 tenía que haber cortado porque me tengo que ir a trabajar, ¿vale? Y voy tardísimo, pero de todas formas, muchísimas gracias, ¿eh? Muy buenas, Álvar. Muchísimas gracias, ¿vale? Y bueno, no me gusta irme cuando hacen los raids, pero es que me tengo que ir porque es que tengo que comer e irme a trabajar. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasa que no me frena esto? ¡Ay! ¡Ay! Fijaros, nos hemos pasado la señal en rojo. Menos mal que tengo ahí un guardado. Pero bueno, ya el escenario era de horario, acababa ahí. Y ahí ya finaliza y tal. Como tengo un guardado un poquito más atrás hecho, ya lo acabaré en otro momento y ya está, ¿vale? Es que si no, no me da tiempo. Que Sharky, un abracito. Tabu, un abracito fuerte, máquina. Que nos vemos mañana. Voy a intentar también hacer directo, ¿vale? Voy a seguir con la racha. Voy a intentar seguir con la racha. Ya esta semana llevamos 3 directos, ¿eh? Llevaba sin hacer muchos meses. Que nada. Todo, 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 Mario, todo, todo. Un palizón. Que, chavales, que lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí, por hacerme el directo más ameno. Y nada, que mañana estaremos. Vamos a ver por aquí si tenemos a alguien. Así rápido que yo pueda hacerlo, aunque no voy ni a saludarlo. Es que no me puedo quedar. A ver, ¿quién tenemos? Mira, a Sayoa. Le vamos a volver a hacer el ray a Sayoa. Que ayer se lo hice también. Chavales,
Un abracito a todos. Nos vemos mañana, ¿eh? Nos vemos mañana. Buen día, buen día. Mira, ahí está Sayoa con los camiones, eso ahí en por las montañas. Venga, chao.